La historia del periodismo cultural de México tiene avances e interrupciones. En épocas de paz florece la creación y surgen nuevas publicaciones que buscan dar salida a la producción de jóvenes creadores. En cambio, en periodos de guerra, las plumas guardan silencio. México ha atravesado repetidas veces por esta situación y, sin embargo, siempre ha salido adelante. Uno de esos periodos especialmente favorables a las producciones del espíritu fue, paradójicamente, el porfiriato, especialmente en sus últimos tres lustros. En esos años surgieron revistas imprescindibles, los diarios especializaron el oficio de periodista, se formaron grupos culturales de enorme trascendencia y hubo una cultura de múltiples matices que propició el desarrollo de nuestro periodismo cultural. La entrada al siglo XX fue saludada por una revista que vino a impulsar un concepto de cultura sostenido en el rigor académico, el Grupo de Sabia Moderna. Revista mensual de la que solo aparecieron 5 números de marzo a julio de 1906. Tenía sus oficinas en la avenida 5 de Mayo número 88 y la codirigían Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón. En su nutrida nómina de colaboradores figuraron Antonio Caso, Nemesio García Naranjo y el músico José Pomar. Era una revista que contó con dos leyendas de la fotografía en México. El jalisciense José María Lupercio, entrañable retratista del mundo indígena y popular, y Agustín Víctor Casasola, el cronista más importante del acontecer de nuestra historia, que creó el archivo más importante de la fotografía en México. Entre sus ilustradores estuvieron nombres y hombres que alcanzarían un gran prestigio, como Diego Rivera, Saturnino Herrán, Roberto Montenegro, Gonzalo Argüelles Bringas y Jorge Enciso. Un caso aparte fue el del dibujante Jesús Martínez Carrión, quien por unas caricaturas que publicó en otros periódicos cayó a la cárcel de Belén, donde un celador le arrojó la cobija de un muerto de tifus. Nuestro artista se contagió y murió poco después. Debemos a Sabia Moderna un interesante recuento de las publicaciones culturales de 1906, entre las cuales, por supuesto, menciona la revista Moderna, El Mundo Ilustrado y El Tiempo Ilustrado, pero también el periodiquito estudiantil Arpegios, La Provincia de Aguascalientes, la revista Crítica de Veracruz, La Actualidad, publicación de Rafael de Sayas Enríquez, y La Mujer Mexicana, que dirigía Antonia L. Urzúa y propagaba, decía Sabia Moderna, el mejor de los feminismos posibles. Sabia Moderna fue el germen de la Sociedad de Conferencias, antecedente de un grupo que haría historia en nuestras letras y aún más allá, el Ateneo de la Juventud. El núcleo promotor del Ateneo lo formaron el dominicano Pedro Enrique Sureña, el poeta, periodista, diplomático y helenista Alfonso Reyes, el profesor de filosofía Antonio Caso y José Vasconcelos, gran escritor, brillantísimo funcionario, valiente candidato opositor, propagandista de Hitler y finalmente un místico decepcionado de todo. Y en estos pasillos de lo que fue la Escuela Nacional Preparatoria,
anduvieron los ateneístas, esos integrantes de un grupo que marcó la vida artística y literaria de México durante más de medio siglo. En ese grupo figuraron arquitectos como Jesús T. Acevedo e Ignacio Mariscal, músicos como Julián Carrillo y Manuel M. Ponce, escritores como Julio Torri o bien Martín Luis Guzmán, quieren alguien más grande. En fin, ese es el grupo que marcó la vida del periodismo cultural a lo largo de varias décadas. El aporte del Ateneo a la cultura se resume en su oposición al conformismo intelectual y en su crítica al decadentismo en las artes plásticas, el amaneramiento literario y el servilismo intelectual propio del porfiriato. Grandes lectores estaban al tanto de las novedades europeas y trataron de difundirlas por todos los medios a su alcance. Era el último decenio de Porfirio Díaz como gobernante y vivió una especie de fiebre por las grandes obras materiales. Su sueño de modernidad se concretó en el tendido de líneas telegráficas por todo el país. En la construcción de 20.000 kilómetros de vías férreas. En la creciente electrificación de amplias zonas del territorio nacional y en la modernización del correo, lo que incluyó la edificación del Palacio Postal. Todos estos hechos incidieron en el desarrollo del periodismo, pues propiciaron la transmisión de noticias con mayor celeridad y la circulación de impresos por todo el país. La luz eléctrica transformó la vida nocturna, permitiendo el desenvolvimiento de espectáculos teatrales, operísticos o circenses. Igualmente, en las grandes ocasiones, el gobierno iluminaba calles, plazas y edificios para solaz de los habitantes de las ciudades. De especial importancia fue la construcción de infraestructura cultural por todo el país. Porfirio Díaz inauguró el Teatro Juárez de Guanajuato. Dio comienzo a las obras de lo que muchos años después sería el Teatro de Bellas Artes. Inició también la construcción del Teatro Hidalgo de Sinapecuaro, Michoacán, que abriría sus puertas en 1926. Bajo su influjo, se levantaron otros cosos teatrales como el Teatro Virginia Fábregas, a cuya inauguración asistió el mismo presidente, y el hermoso Teatro de la Paz en San Luis Potosí. La historia del periodismo cultural se enriqueció con el vertiginoso avance de los medios de comunicación que pusieron en contacto a los mexicanos de uno y otro lugar. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplar de la revista Arte, que fue editada en Mocorito, Sinaloa, en 1907, y dirigida por Enrique González Martínez y Sixto Osuna. Arte publicó textos de Giovanni Papini, de Rubén Darío, de Manuel Machado, de Leopoldo Lugones, en fin, era una revista decorada por los grandes nombres de la época. Tuvo como antecedente La Bohemia Sinaloense, una publicación que apareció unos 10 años antes, también de Sixto Osuna, pero con un tono eminentemente local, aunque colaboró ni más ni menos que Amado Nervo y, por supuesto, también Enrique González Martínez. La revista Arte destaca porque se publican textos de notable calidad producidos por plumas tan afamadas en las letras mexicanas como José Juan Tablada, Joaquín Arcadio Pagaza, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo, Luis G. Urbina y el colombiano mexicanizado Ricardo Arenales,
más conocido como Porfirio Barba Jacob. Y como mencionaría el propio González Martínez, tuvimos la suerte de hacer descubrimientos literarios. Mariano Azuela nos envió su primera novela, María Luisa, que fue saludada por nosotros sin exageraciones ni aspavientos como la obra de un verdadero novelista. Esa nómina sería suficiente para que Arte tuviera un buen lugar en las letras mexicanas, pero resulta más destacable porque, probablemente tomados de revistas extranjeras, publicó textos de Mark Twain, Máximo Gorki, Anatole France o Giovanni Papini, y de los hispanohablantes Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán, Leopoldo Lugones y Rubén Darío. Arte fue una revista de gran prestigio que participó en el debate literario durante el fin del porfiriato. Para las fastuosas fiestas del centenario, Porfirio Díaz promovió obras con gran dispendio. Hizo levantar el hemiciclo a Juárez, obra del arquitecto Guillermo Heredia, a la que corona un conjunto escultórico del italiano Lazzaroni. Patrocinó con especial interés la columna de la Independencia, costosa obra encargada al arquitecto Antonio Rivas Mercado, que buscaba simbolizar la independencia de México. Como parte de las fiestas por el centenario de la independencia, se celebró en México una exposición internacional en la que participaron decenas de países. La sede del pabellón japonés, entonces no se decía stand, fue precisamente el Museo del Chopo, donde se expusieron joyas traídas de Oriente. Relevante, por tratarse del que entonces era el principal repositorio de la memoria mexicana, fue el remozamiento y reorganización del Museo Nacional de Arqueología, Etnografía e Historia, donde Porfirio Díaz se dejó tomar una foto junto al calendario azteca que muchos celebraron los periódicos de la época. Igualmente, se puso la primera piedra para los monumentos a Luis Pasteur, George Washington y Giuseppe Garibaldi, que todavía ocupan un lugar en la Ciudad de México. De gran importancia fue la construcción de la Escuela Nacional de Maestros, donde luego se instaló el Colegio Militar. Igualmente, el nacimiento de la Universidad Nacional de México, que por supuesto asumió las tareas de investigación y enseñanza, y agregó otra, la difusión cultural, lo que ha hecho en forma muy brillante a lo largo de más de un siglo. Precisamente en 1910, Luis Manuel Rojas fundó Revista de Revistas, semanario que en su primera época tuvo entre sus colaboradores a José de Jesús Núñez y Domínguez, a José Gómez Ugarte o al futuro fundador de Excelsior, Rafael Alducin. Igualmente, a ilustradores de la talla de Roberto Montenegro y Ernesto García Cabral, el famoso Chango Cabral, que ahí ejecutó sus portadas más hermosas. Revista de Revistas se especializó en temas diversos, mezcla de espectáculos, notas informativas y curiosidades, pero que siempre, siempre dio amplio espacio a la vida cultural. Las fiestas del centenario se celebraron con gran pompa en septiembre de 1910. Dos meses después, Francisco I. Madero proclamaba el inicio de un movimiento revolucionario que transformaría la vida de México para siempre. El estallido de la rebelión maderista interrumpió el sueño de las clases pudientes. Comenzó entonces una guerra civil que, con lapsos de relativa paz, mantendría al país en vilo.
Cuando suenan los disparos, los escritores se hacen a un lado. En esos años de inestabilidad revolucionaria, Enrique González Martínez volvió a la Ciudad de México, donde publicó Argos Magazine, una revista que puso el acento en el su antimaderismo, aunque también abordaba temas literarios. La revista se presentaba como un magazine de actualidades literarias, sociales y, por supuesto, políticas. Por ejemplo, tuvo un papel muy activo en la campaña contra Madero porque este presidente retiró los subsidios a la prensa, cosa que molestó mucho a algunos periodistas. Argos ofrecía información sobre actualidades políticas, sucesos metropolitanos, arte y literatura, crónica de libros y revista de espectáculos. Además, agregaba una sección fémina dedicada a las mujeres. Apareció por primera vez el 5 de enero de 1912 y tenía un costo de 10 centavos en la capital. La revista se nutrió del uso de la fotografía y de buenos caricaturistas que dialogaban con sus lectores mediante sus ingeniosos dibujos. En la revista colaboraron los escritores más notables de la época, entre los cuales se contaba la poetisa María Enriqueta, cuyos poemas leerían los niños de primaria en sus libros de texto durante más de 50 años. Argos también publicó escritos de Gabriel D'Annunzio, Manuel Machado y, aunque resulte extraño, del aviador Roland Garros, quien en esos días volaba sobre México. Sobresale también la enorme cantidad de anuncios publicitarios que aparecían en sus páginas. Algunas revistas estudiantiles de la época dejaron huella en nuestro periodismo cultural. Una de ellas, muy celebrada en su momento, fue Nosotros, fundada por normalistas durante la presidencia de Francisco I. Madero y desaparecida con la dictadura de Victoriano Huerta. La dirigió Francisco González Guerrero, quien se empeñó en convertirla en centro de confluencia de la última generación de modernistas y de los inquietos jóvenes del Ateneo de la Juventud, como Alfonso Reyes, Julio Torri o Martín Luis Guzmán. Eso permitió una pluralidad de pensamiento que enriqueció la amplia cobertura de temas y el debate artístico y literario. En una segunda etapa, esta publicación incluyó una mayor cantidad de temas literarios. Nosotros fue una propuesta valiosa que contó con textos de escritores consagrados y otros en vías de serlo. Por aquellos años, la universidad que Antonio Caso extrajo de las cenizas del positivismo alojó públicamente la cultura en antiguos palacios del centro de la ciudad. Se expandía el alma universitaria por las vetustas calles del Reloj de Santa Teresa y de Justo Sierra, por los frondosos jardines de Loreto y del Carmen y por las espaciosas plazas del Zócalo y de Santo Domingo. En ese ambiente de bohemia estudiantil surgió la revista Gladios.
la revista contó con dos excepcionales figuras del arte mexicano: el afamado compositor y director de orquesta, y años después, director del Instituto Nacional de Bellas Artes, Carlos Chávez, escultor de la música nacionalista de México. Y el poeta y museógrafo Carlos Pellicer, escritor perteneciente a la generación de los llamados contemporáneos, que dio impulso a la corriente nacionalista y al rescate de nuestro pasado prehispánico. Ambos fueron intelectuales destacados desde sus años de escuela. Gladios, pese a ser una revista estudiantil, aunque no lo pareciera, contó con un despacho en el edificio de oficinas de Tacuba 76 y tenía un centenar de páginas, algo raro para una revista de su tipo. Un apéndice con ilustraciones y una precisa división del trabajo indicaban las secciones historia y bibliografía, música, literatura, artes plásticas y ciencia a cargo del propio Luis Enrique Erro. Y aquí, en la Biblioteca Lerdo de Tejada, una de las más hermosas del mundo, decorada por el pintor Vladi, hijo de Víctor Serge, aquel célebre bolchevique que participó con Lenin en la toma del poder en la Rusia zarista, es conveniente hablar de un periódico revolucionario porque eran temas que le fascinaban a Vladi. Me refiero a La Vanguardia, un periódico que dirigió el doctor Atle en 1915 en la ciudad de Orizaba, Veracruz, y contó con un equipo de primer orden en lo que se refiere a lo artístico. José Clemente Orozco fue su ilustrador, David Alfaro Siqueiro, su corresponsal en Jalisco, Raciel Cabildo, el crítico de arte, era su jefe de redacción, y en fin, un periódico que, sin embargo, con todo este equipo, no era precisamente literario, era un periódico político, porque los momentos de guerra, ya lo hemos dicho, no son para la literatura, sino para el combate. Revista de tono bobalicón, es sin embargo interesante porque permite asomarse a la vida estudiantil de la segunda década del siglo XX. De interés para la historia de los seudónimos son algunos alias que signaban textos en San Ebank, por ejemplo, Max von Ógrafo, o los Paules o Poles, Paul Borín, Paul Borón, Paul Vera, Paul Villos y Paul Vareda. Al igual que la revista Nosotros, tuvo oficinas, esta vez en el número 21 de la calle de Cocheras, hoy Colombia, y hasta daban un domicilio en Donceles 127 para recibir anuncios. La revista tuvo una destacada lista de colaboradores. Periodo de transformaciones y novedades, de revistas que surgían al amparo de nuevos grupos juveniles, de periódicos que transformaban la comunicación en México. La revolución había transformado la sociedad y la cultura era otra. Por eso mismo podemos decir que fue una de las etapas más ricas en la historia del periodismo cultural de México.